Presidente de la Federación Misionera de Bibliotecas Populares, porque hoy están celebrando su día. Buen día, Tita, Así es. felicitaciones. Buenos días, muchísimas gracias por comunicarse y muy buenos días y felicitaciones especialmente a todas las bibliotecas populares y a toda la audiencia, porque digamos cualquier persona que esté escuchando en este momento es un usuario potencial de una biblioteca popular. Así que Pero felicidades. por supuesto que sí, estamos acá junto a Ángel y con ganas primero de saber un poquito, ¿no? ¿Cuál es el origen de la celebración del Día de las Bibliotecas Populares? Bueno, el Día de las Bibliotecas Populares se remonta al siglo XIX, 1870, presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, que había sido también embajador en Estados Unidos y había quedado impresionado por las bibliotecas que en ese aspecto en Estados Unidos son públicas. Pero él trasladó, digamos, y adaptó este sistema de bibliotecas a nuestro país. Las convirtió, ¿no es cierto?, en asociaciones que están dirigidas y administradas por la comunidad a través de una comisión directiva formada por los vecinos, pero con el apoyo y la protección del sector público, o sea, de la parte estatal. Y eso ha dado resultados, ya que hace 154 años que se cumplen hoy, que existe la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y que está organizado, digamos, este gran movimiento de bibliotecas populares a lo largo y a lo ancho de todo el país. Tita, ¿cuántas, digamos, cuántas bibliotecas populares funcionan hoy por hoy en la provincia de Misiones? En la provincia de Misiones tenemos aproximadamente 3 docenas de bibliotecas populares, 33 en realidad, que están correctamente organizadas de acuerdo a los parámetros de la Dirección de Personas Jurídicas y también a lo que pide la Comisión Nacional para ser reconocidas como biblioteca popular. Eso no significa que esas sean las únicas bibliotecas Claro. existentes en la provincia, sino que hay muchas más que abren sus puertas, que atienden a los usuarios y que están en formación, o sea, se están preparando para pertenecer regularmente al movimiento de bibliotecas populares a nivel nacional. Así que no son estas las únicas. A veces desconocemos cuántas son, porque a veces en los barrios comienzan a formarse bibliotecas y cuando más o menos han tenido un trayecto en la comunidad, entonces se comunican con la Federación de Bibliotecas. Ahí está nuestra tarea como federación de acompañarlas en un camino que poco a poco las va legalizando, ¿no es cierto?, a través de distintos trámites que tienen que realizar para ser reconocidas ante la CONAVIP. Esto es lo que sucede, sí. Tita, ¿cómo se vio, o si se vio o no, afectada la biblioteca popular o las bibliotecas populares en este último tiempo, especialmente con el tema de la tecnología, con lo más cercano por ahí, con bueno, tener todo tan a mano, ¿no? ¿La gente sigue eligiendo las bibliotecas? Mira, depende de los lugares, te diría que sí. La Biblioteca Popular Sarmiento, a la cual pertenezco, funciona, por ejemplo, en la localidad de Santa Ana. La verdad, nosotros recibimos usuarios, tenemos nuestros socios, tenemos nuestros lectores y continuamente aparecen socios nuevos, personas que quieren asociarse. Es un flujo constante de socios que van y vienen y también tenemos un grupo de socios que son desde siempre, algunos incluso socios fundadores que continúan perteneciendo a la biblioteca. Yo diría de que ha desaparecido la lectura No, para nada. para nada, ¿no es cierto? Sino que las bibliotecas populares en realidad se han adaptado muy bien a la tecnología. En primer lugar, ya desde la década de los 90, empezamos nosotros a tener todo tecnologizado en las bibliotecas, que con respecto a nuestros catálogos, a nuestros registros de socios, los préstamos y demás.
con distintos sistemas de administración de bibliotecas que fueron cambiando. Ahora, a partir del año 2000 aproximadamente, tenemos otro sistema que es el DigiBP, a través del cual todos nuestros catálogos están online, pueden ser consultados por cualquier persona alrededor del mundo, y es realmente un sistema que nos une y muy útil para las bibliotecas una vez que comienzan a trabajar con este sistema que está basado en COA. Es muy fácil llevarlo a cabo con respecto a distintas funciones que se realizan. Bueno, esto con respecto a lo bibliotecológico, sí, estoy hablando, claro, pero con respecto al público que asiste a las bibliotecas, digamos, se los atiende también y se realizan búsquedas de acuerdo a lo que necesita el usuario. Está bien lo que has dicho, que uno lo tiene al alcance de la mano. El mundo está al alcance de la mano hoy día para cualquier persona, pero hay personas que pueden realizar mejor ese camino en búsqueda de la información de un determinado artículo, de un determinado tema que necesita el usuario. Y esas personas son los bibliotecarios, las personas, ya sea con o sin título, que trabajan en las bibliotecas populares y que tienen ese expertise, ¿cierto?, de ver exactamente lo que necesita el usuario en ese momento, ya sea un niño que está haciendo su tarea escolar, un adolescente o un estudiante universitario o incluso un investigador. Y en este aspecto, digamos, las bibliotecas populares son reservorios muy importantes, cada una en su lugar, de toda esa documentación gris, digamos, que tiene que ver con el patrimonio de cada localidad, de cada pueblo, con su historia, con sus costumbres, con sus actores sociales específicos. Eso se va guardando todo en las bibliotecas populares. Qué lindo, claro, sí. También es factible de que sea consultado por sus usuarios, estudiado por investigadores, y va formando un reservorio muy importante que tiene que ver con la historia local, ¿no es cierto?, perteneciente a cada lugar. Esa es tarea de las bibliotecas populares, claro, es fundamental. Y vaya tarea, ¿no? Y de esta manera, bueno, yo digo, o me quedé pensando, ¿no?, ¿cómo se financian o cómo se sostienen las bibliotecas populares, ¿no?, o las bibliotecas en sí? Sí, digamos que la impronta principal de una biblioteca popular es que están sostenidas, administradas, digamos, por una comisión directiva que surge de la comunidad. O sea, no es el sector público el que las administra, sino directamente los vecinos, a través de su comisión directiva. Esa comisión directiva, a su vez, digamos, gestiona. Esa gestión está dada en la obtención de todo lo necesario para que funcione una biblioteca popular, desde el lugar físico, la colección y los recursos humanos, que son las tres patas fundamentales para tener una biblioteca popular. Y bueno, hay algunas bibliotecas, digamos, que están más adelantadas que otras, otras que le falta personal, otras no tienen el lugar físico, otras están abocadas, ¿no es cierto?, a incrementar su colección. Pero todo se logra a través de la gestión de las bibliotecas populares y, algo muy importante, con la ayuda y el apoyo del sector público. A nivel local, donde generalmente los municipios ayudan muchísimo, cediendo un espacio, cediendo un personal, eso es muy importante para las bibliotecas. A nivel provincial, que en la provincia de Misiones tenemos, estamos por ley, dentro de la ley que contempla a las asociaciones civiles. Eso es algo muy importante que se ha logrado hace apenas unos pocos años y que resulta de una gran ayuda para las bibliotecas populares. Claro. Y a nivel nacional, apoyadas y sostenidas también por la CONAVIP, por ley 23.351, que a través de asignaciones específicas
que derivan de un impuesto a los juegos de azar, las bibliotecas populares reciben un subsidio para gastos corrientes. No hubo entonces, recortes, suman, ¿no? No hubo recortes a nivel nacional, hasta ¿no? Hasta ahora no. Hasta ahora no hubo recortes y eso sí, estamos recibiendo el mismo presupuesto del año pasado. No ha aumentado, ¿no es cierto? Bueno, con toda la inflación y demás, resulta todo insuficiente, claro. Y más aún en este momento, pero lo importante es que eso no se ha cortado, eso continúa, ¿no es cierto? Así que, como te dije, en estos tres niveles del sector público, municipal, provincial y nacional, apoyan a las bibliotecas populares. Y esto es muy importante porque justamente esta fusión entre el sector de la comunidad, el sector privado de la comunidad que forma parte de una asociación civil y el sector público es único en el mundo. Y esto ha hecho de que las bibliotecas populares continúen funcionando y que hayan atravesado tres siglos en la República Argentina y que continúen las bibliotecas populares. Desde el año 1870, creada por Domingo Faustino Sarmiento, la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares. Hasta el día de hoy sigue funcionando, apoyando a las bibliotecas, encabezando este gran movimiento de bibliotecas populares del país, que cumple hoy 154 años ininterrumpidos. Vendría a ser la organización más longeva del país después de la Cruz Roja. Tita, respecto al tema de las bibliotecas populares, ¿cuál es la provisión en la actualidad de las obras, ¿no? Porque en un tiempo en donde aparece la computación, todo se ve por internet, todo lo que uno busca, existen las bibliotecas populares en donde uno encuentra las obras, ¿no? ¿Sigue la provisión normal? ¿Disminuyó en el último tiempo? ¿Cómo es el movimiento hoy de los libros, digamos, dentro de la biblioteca, teniendo en cuenta justamente que todo da a entender que todas las obras papel o todo lo que sea papel va a ir desapareciendo en el futuro? Elsa, Tita, a ver si me parece que se fue. No, aunque parece que está ahí. A ver. Vamos a ver si la tenemos ahí porque, bueno, estaba hablando acerca de festejando estos, ¿cuántos años? 150. Sí, 154. De las bibliotecas populares y, bueno, nos iba contando acerca de, bueno, toda la vida, toda la historia, todo y cómo se va manejando también en este último tiempo. No sé si la tenemos a Tita ahí. Tita, ¿estás ahí? No, vicepresidente de justamente la Federación Misionera de Bibliotecas Populares. Hoy, justamente en su día, festejo doble. Festejo 33 doble para bibliotecas populares en la provincia de Misiones en la actualidad. Y siguen trabajando, están ahí, decía, en cuanto a los financiamientos o los subsidios que vienen desde Nación. Por ahora no hubo recortes y se sigue manteniendo lo que les enviaban. No tuvo actualización. Exacto. Fue lo que dijo hablando con nosotros aquí en Santa María de las Misiones.